La OCDE apuesta por cambiar el horario escolar. Propone abandonar el actual modelo intensivo por la jornada completa flexible como fórmula de acabar con el abandono escolar. En Melilla, el cambio de horario no convence demasiado. La mayoría de ciudadanos encuestados se muestra contrario. Yo soy maestra y bueno, estoy jubilada ya. Y en Cataluña, somos de Barcelona, allí no hay jornada intensiva. Yo he sido directora de un colegio de 15 años y hemos pedido por el Consejo Escolar montones de veces que nos dieran la jornada intensiva. Allí no ha podido ser, ¿no? Y sigue habiendo jornada partida. Me parece muy mal. La jornada intensiva se empieza antes, los niños están más despiertos por la mañana, después de comer tienen sus actividades extraescolares y súper bien, pero allí no lo hemos conseguido, hija. Pues yo creo que cuando estudiaba decía mañana y tarde, yo creo que partir pues es peor. Yo para mí dejar el horario actual, que se lo hacía por la mañana y después por la tarde actividades extraescolares, yo creo que es bueno dejarlo, para mi opinión, para mi opinión. Aún así, hay voces a las que simplemente no les molesta ninguna opción. Y si la mayoría de padres prefiere eso, pues adelante. Yo no podría ningún problema con eso. ¿Los profesores pondrían problemas? Los profesores seguramente más que los padres. Pero bueno, si es una cosa de mayoría, pues no habría ningún problema. Además de detractores, también hay otras personas que se muestran a favor de la iniciativa. Yo lo veo bien porque yo en mi colegio tuve horario partido, la verdad que estuvo muy bien. Y te fue bien, no todo el Fue día. bien, no, estuvo, me fue. Porque además se fomenta más el deporte en los niños y muchas más actividades. Pero ¿qué opinan los protagonistas? Los niños se niegan rotundamente. Por la mañana solo, ¿no? Ni por la mañana. Ah, bueno, yo... No colegio. Lo quitamos y estudiamos en casa, ¿no? No. Tampoco, no estudiamos. Mejor las vacaciones. Hombre, las vacaciones son mejores. ¿A ti qué te parece? A mí tampoco me gusta. Pero como ya vas a la ESO, no voy a tener entonces. ¿Y si lo cambian por la tarde y por la mañana, ahora qué? Bueno, ahora que aguantarse. Habrá que ir, ¿no? Claro. Por lo menos que pongan actividades extraescolares, ¿no? ¿Tú vas a actividades? Alguna vez me he apuntado, pero hago otras.